El derbi contra el Formentera estarà marcat pel retorn de l'Ago Júnior a Son Moix. El jugador assegura que es troba gairebé al 100%, tant físicament com mentalment. Eso, el miedo ya las primeras dos, tres semanas se va quitando, ¿no? Yo creo que ya me encuentro seguro, seguro de todo. El equipo está haciendo para mí una temporada de la hostia, ¿no? Y eso al final ayuda el que está lesionado y vuelve de la lesión, le ayuda a integrarse fácil al grupo, ¿no? L'Ago Júnior va tornar a la competició durant el darrer partit dels mallorquinistes. Al minut 65 va entrar al terreny de joc per sumar un punt al camp del Villarreal. Primero que sentó en el banquillo estaba muy, muy nervioso, ¿no? No te voy a mentir. Parece que lo pasó mal estando fuera que dentro del campo. El de Costa d'Ivori es va lesionar al camp del Badalona ara fa 3 mesos i una setmana. Un temps aturat que mai és fàcil per a un futbolista. Me fui para abajo, ¿no? Y llevarlo, la verdad que me ha costado, ¿no? Estar con la muleta, sin hacer nada, todo el día en casa, sin poder moverte. Y al final la cabeza se adapta a lo que tiene, sabe que no puedes hacer nada, tienes que ir día a día y trabajando poco a poco para poder entregar al equipo y es lo que ha pasado. L'extrem és el tercer màxim golejador de l'equip, amb 6 gols. Demà espera poder agrair tot el suport a l'afició, com millor ho sap fer. L'afició sempre m'ha apoyado desde el primer día de la lesión hasta el día de hoy, ¿no? Espero que sea este domingo y si puedo, pues devolver esta confianza con un gol.